Y esto quiere decir de que si es que hay la aceptación de parte de las autoridades, de parte de la comisión y de los señores asambleístas, pues bienvenido sea, pero si no hay solución a los problemas, oiga, no querríamos aprovechar el problema en el que se encuentra el país, pero definitivamente si buscan problemas, pues los problemas tendrán que hallar, porque nosotros no podemos permitir que se nos quiten a nosotros nuestros derechos, que se nos quiten nuestra profesión. Estamos de acuerdo que sanciones drásticas existen en la transportación por irresponsabilidad de los conductores, pero no tampoco se nos quiten nuestras profesiones. ¿Quiénes son? Los asambleístas son personas de mucho respeto, pero ellos no están llamados a retirarnos nuestras profesiones a gusto y a criterio de ellos. Vamos a tomar el día jueves la decisión que nos vamos a reunir en Quito con todos los dirigentes de la transportación. Yo le he pedido al compañero secretario general de la federación que me autorice para irme a esta reunión, porque no podemos también estar separados, el uno por un lado, el otro por otro lado. Yo creo que cuando hay necesidad de defender los intereses de todas las organizaciones, de nuestras bases, creo que debemos unirnos todos y hacer una sola causa.